Continúan las reuniones de transición de gobierno. Este jueves tocó el turno a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El futuro director por la nueva administración, Isaac Alfie, dijo que pidieron proyección financiera de las empresas públicas para enero y para febrero. Y en tanto, quien va a ser el subdirector de la OPP, José Luis Falero, indicó que se va a controlar la ejecución de las obras, pero que se va a respetar la independencia y autonomía de las comunas. La reunión del director actual Álvaro García y el director de Descentralización e Inversión Pública Pedro Pesteguía con las nuevas autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie y José Luis Falero duró 2 horas. Alfie dijo que el lunes pasado pidieron información sobre el funcionamiento del organismo y destacó que fue una reunión explicativa muy amplia. Quedó pendiente, sí, un tema de, el resultado financiero de las empresas públicas de los 2 primeros meses y algunos de los supuestos sobre los cuales están elaborados la proyección financiera de las empresas públicas para estos 2 primeros meses. Básicamente de proyecciones de variables nominales como precios, salarios, los salarios sí estaban, tipo de cambio, precio del petróleo, que son las grandes, más alguna variable de cantidad como proyecciones de demanda para los años que vienen, para el año que viene. Informó que con el gobierno entrante habrá más coordinación de OPP con el Ministerio de Economía. A partir del 1 de marzo, lo que sí está claro, que se van a volver a las reuniones de equipo económico semanales, donde va a estar el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Sí? Ahí va a haber una coordinación general y semanal, ¿sí?, donde ahí va a haber el seguimiento general de todos los temas, donde va a haber planificación de políticas. A su vez, fuerte énfasis en la descentralización, fortaleciendo el vínculo con los gobiernos departamentales, apostando a la calidad de los proyectos y al seguimiento de la ejecución de las obras. Son dineros públicos que de alguna manera se devuelven al interior y no vamos a entrar en eso de querernos apropiar de las obras. Las obras que se planifiquen van a ser producto de un acuerdo presupuestal de montos que se van a preestablecer y a partir de ahí las intendencias dentro de su autonomía van a tener la posibilidad de ejecutar las mismas, ¿verdad? Lo que sí, como le decía, vamos a ser cuidadosos que ese dinero sea ejecutado.